Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Tenemos un panel muy interesante, unas personas muy especiales. Vamos a hablar un poco sobre lo que significa escribir y lo que significa escribir hoy en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, soy Lourdes Molina, enseño español aquí en SMU. Y les quiero dar las gracias a muchas personas porque la verdad que esto fue posible por la colaboración de muchos departamentos. Fue un esfuerzo internacional en realidad, fue una colaboración muy bonita. Primero al Departamento de World Languages and Literatures, the Dean's Office of Denman College, the Peggy W. and Herbert L. DuPont Lecture in Hispanic Studies, the William P. Clemens Center for Southwest Studies, y estamos muy agradecidos con los Wild Detectives, y también unas gracias muy especiales a Libby Russ, mi colega, y a Aria Cabot por hacer esto posible. So, bueno, bienvenidos. Quiero contextualizar esto un poco. El High Festival es una feria internacional que celebra la literatura y el arte. Y hace como 30 años que se empezó a celebrar. Y empezó en Gales, ¿no? Y ahora tiene celebraciones y festivales por todo el mundo. Y Bogotá 39 es un proyecto de este High Festival, ¿no? Entonces, Bogotá 39 es una lista de los... de una selección de los mejores autores latinoamericanos, y vamos a hablar un poco más de lo que eso significa, ¿no? Hoy. Pero primero quisiera presentar a nuestros invitados. Voy a empezar con Daniel Saldaña París, que está al lado mío. Es ensayista y poeta, y novelista. Y su trabajo se ha traducido a muchos idiomas, a francés, inglés y sueco, ¿sí? Muy bien. Algunos de las novelas es La máquina autobiográfica, En medio de extrañas víctimas y México 20, New Voices, Old Traditions. Entonces tenemos a Juan Cárdenas de Colombia, que es traductor y autor también. Algunas de las novelas que ha publicado es Los Estratos, Ornamentos, Zumbido, y ha traducido a William Faulkner, Thomas Wolfe y muchos otros, ¿no? Lola Copacabana, de Argentina, bloguera y novelista. Una de sus publicaciones, Diarios de una joven no tan formal, y Alexander Solzhenitsyn, Eduardo Rabasa, de México, es editor y fundador de Sexto Piso, y sus novelas incluyen La suma de los ceros y Cinta negra. Y también tenemos a Cristina McSweeney, que esta literatura no es posible, ¿no?, sin la traducción literaria. So, muy bienvenida, Cristina. Y ella ha traducido a varios de los autores de Bogotá 30, incluyendo a Daniel Saldaña y a Eduardo Plaza, también a Valeria Lisa. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos, chicos. Y vamos a comenzar. Esto, quiero que sea una mesa no tan redonda, pero quiero que sea un espacio para que ustedes pregunten lo que quieran preguntar, ¿no? Pero yo romperé el hielo aquí con algunas preguntas primero. Bueno, quiero empezar con cómo es que empezaron a escribir y qué les inspira a escribir. ¿Cómo es que empezaron la carrera esta de escritura? A ver, vamos a empezar con Daniel. Bueno, hola, gracias a todos por venir y por estar aquí escuchándonos. Gracias por la invitación, desde luego, a SMU. Pues creo que todos llegamos por diferentes caminos a la escritura. En mi caso, había algunos libros en mi casa. Mis padres son profesores universitarios de sociología. Entonces, sobre todo había libros más de ciencias sociales y de teoría, no tanto de literatura, aunque claro, estaban como los escritores del boom, García Márquez, Cortázar, etcétera, ¿no?, en casa. Pero en realidad creo que mi entrada a la literatura fue primero por la poesía, que en algún momento tuve que memorizar un poema para una clase
y recuerdo que era un poema de Federico García Lorca que encontré en mi casa. Era un poema para niños, yo era, pues, tenía todavía, no sé, 10, 11 años, y me marcó mucho el ejercicio y la idea de que el lenguaje podía ser música, de que había una sonoridad de las palabras que era más importante a veces incluso que el significado, o tan importante como el significado, que es algo que a esa edad jamás se me había ocurrido todavía, ¿no? Entonces empecé a leer a veces poesía y sobre todo empecé a escribir antes que leer. Yo sé que muchos escritores dicen que son más primero lectores, grandes lectores, y eso los lleva a la escritura, pero en realidad a mí me gustaba el ejercicio de escribir más incluso que de leer. Me gustaba hacer juegos, lo cual el resultado es que eran muy malos, porque como no había leído nada, pues no tenía como la formación necesaria para que aquello tuviera ninguna forma o ningún interés real. Pero escribí siempre, como desde niño empecé a escribir poesía, y poco a poco creo que en mi caso el trayecto ha ido un poco como de la música, del lenguaje, hacia el sentido y el significado, de la estructura, del ritmo, de la prosa, hacia buscar historias y personajes, y moverme como en el vaivén entre esos dos mundos que en realidad son complementarios. Publiqué un par de libros de poesía, que claro, pues si la literatura es marginal, la poesía es ya como lo más marginal de todo, ¿no? Son libros muy pequeños que salieron muy pocos ejemplares, circularon muy poquito y casi nadie los leyó, más allá del círculo amplio de mis tías y tíos. Entonces, pues realmente no había tenido yo como la experiencia de que me leyeran otras personas, o de encontrarme con lectores desconocidos que me pudieran decir algo sobre lo que habían encontrado en mi trabajo. Y al mismo tiempo que escribía poesía, empecé a trabajar en una novela que me tardé mucho tiempo en escribir, pero finalmente se tituló En medio de extrañas víctimas, que Cristina tradujo aquí en los Estados Unidos, y salió aquí también como Among Strange Victims. Y creo que ahí cambió un poco mi relación con la escritura y con el mundo literario, porque empecé a tener lectores más allá de mis amigos, en realidad, ¿no? Antes, bueno, en realidad cuando uno escribe poesía solamente te leen tus enemigos, solamente te leen gente que quiere señalar los errores y que quiere criticarte, o tus amigos muy cercanos, ¿no? Pero ya con la novela creo que pues es un género que tiene un poco más de exposición, aunque siga siendo absolutamente una actividad marginal escribir en América Latina. Pero pues poco a poco fue encontrando algunos lectores y eso me dio también como otra perspectiva de lo que significa la vida literaria. Buenos días, muchas gracias también por estar aquí con nosotros esta mañana, y muchísimas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de poder estar aquí con todo este viaje y compartir con compañeros, con Cristina. Bueno, en mi caso fue un poco diferente de Daniel. De hecho, ayer lo hablábamos también en otro evento, porque yo no tuve en mi casa, en mi formación, yo no tuve tanto pues acceso o estímulo, no por falta, o sea, sí había libros, pues, pero no fue un hogar donde se fomentara particularmente pues la cultura, ni la lectura, ni nada del estilo. Yo más bien fue en la universidad, estudié ciencias políticas en la Universidad Nacional de México, en la UNAM, y me acuerdo, bueno, específicamente la lectura de George Orwell fue como un momento que resultó decisivo para mí. Digamos que con 1984 creo que no volví a ver igual el mundo políticamente, y creo que fue la primera vez que me di cuenta de lo que podía ser la literatura, porque, o sea, digamos, como yo estudiaba ciencias políticas, pues obviamente leíamos muchos textos teóricos, ensayos sobre
filosofía política o lo que sea, que era lo que a mí me gustaba mucho, pero con Orwell me di cuenta por primera vez de que la literatura podía llegar a otro tipo de lugares, de representaciones, de construcciones simbólicas, no digo mejores o peores que la teoría, pero sí distintos. Aún así, yo terminé la carrera y como ya con Tolures empecé a trabajar como editor y la verdad no tenía ni planeado ni la idea de escribir ficción. O sea, había escrito pues ensayos, tenía una columna en un periódico, había escrito algunas reseñas o hecho entrevistas o cosas así, pero no tenía pensado, como les digo, escribir una novela. Pero a los más o menos 27 años tuve una crisis personal muy, muy, muy profunda, creo que la peor que he tenido en mi vida, que fue tanto personal, digamos, por una mala situación con una relación que realmente me sumí en una depresión y en un estado de angustia muy fuerte, pero también como una especie de desajuste con el mundo, con la época, con lo que estábamos viviendo, y pues intenté muchas cosas para sentirme mejor, porque realmente sí estaba un poco desesperado. Además duró mucho tiempo, duró 4 o 5 años este periodo, y entre todas las cosas que probé en algún momento, porque principalmente lo que yo sentía era que tenía una disociación, una desvinculación entre mi mente y mi cuerpo, y entonces pues empecé a pensar por qué me estaba ocurriendo esto, y la respuesta a intentar responder esa pregunta fue la primera novela que escribí, que se titula La suma de los ceros. Fue un proceso más o menos como de 6 o 7 años, no de escritura solamente, sino de estar pensando, bueno, primero lo que me estaba sucediendo, esta cuestión de la dualidad entre la mente y el cuerpo, y empezar a pensar en personajes, y realmente me di cuenta de que la escritura me permitía acercarme a estos temas o pensarlos o intentar comprenderlos de formas que ninguna de las otras cosas que yo había probado o intentado me funcionaban. Entonces, bueno, pues por todo esto, como les digo, fue un proceso bastante lento, y en un principio, cuando estaba escribiendo la novela, pues no tenía tampoco gran idea de cómo se escribe una novela, ni de si le iba a interesar a alguien más, ni de si se iba a publicar. O sea, todo eso fueron cuestiones absolutamente secundarias, porque para mí realmente era un espacio personal pues de exploración y, como les digo, aunque suene un poco cursi, de sanación. Y bueno, pues ya hasta que se concluyó la novela y se publicó, y después ya digamos que pasaron muchas cosas más, pero el origen fue más o menos así. Bueno, ustedes, como para mí traducir también es escribir, por decirles cómo llegué a esta mesa. Y creo que, bueno, tengo toda la vida leyendo, viendo la literatura mundial. Y en un momento leí una historia del argentino Jorge Luis Borges, que se llama El hombre de la esquina rosa. Y eso me cambió la idea de lo que es la literatura. Me cambió la idea de lo que era leer. Y desde ese momento me, tú sabes, interesó más y más en la literatura de Latinoamérica. Y llegué por varios momentos de mucha suerte de trabajar con autores mexicanos como Valeria Luiselli, Daniel y Eduardo. Y es, bueno, son momentos muy bellos en mi vida, y mi amor por esta literatura o las literaturas va creciendo día tras día. Estaba tratando mientras ellos hacían de inventarme un mito fundacional, pero ahora que Cristina mencionó a Borges, dije, pero sí, es verdad que yo empecé a escribir o a tomarme más en serio la posibilidad de escribir por Borges. Yo crecí en una casa llena de libros, mis papás también eran intelectuales de izquierda y tenían una cantidad de libros de marxismo y yo fui criado
básicamente con la misión de conquistar el mundo y hacer la nueva revolución bolchevique y traer la paz a todos. Y bueno, como ven, voy bien, voy. Pero sí, tuve esa suerte como de crecer en esa casa como con una cantidad de material de lectura. Pero en ese material de lectura también había elementos que creo que es importante mencionar, que había... Mi abuela tenía un costurero, mi abuela era costurera, hacía ropa, y ella tenía una cantidad de libros y revistas de moda modernas y también muy antiguas. Y a mí me gustaba de niño meterme en la cama como con libros, pues que fueran de otros libros que me gustaran en ese momento de lectura normal, digamos. Me gustaba mucho Jack London o Mark Twain, etc. Pero también me gustaban mucho las revistas de mi abuela, donde aparecían todas esas imágenes súper bonitas de modelos y de ropa, y me parecían bellísimas, ¿no? De hecho, todavía tengo muchas de esas revistas en mi casa, dentro de mi biblioteca las tengo allí. Y esto para decir que siempre para mí fue muy importante la relación entre la imagen y la palabra. Nunca tuve como esa sensación de que eran mundos separados, ¿no? Pero bueno, dicho esto, doy un salto rápidamente a mis 16 años, donde después de haber vivido en Canadá y en Estados Unidos una temporada, me fui a vivir a Medellín y me puse a estudiar, pues porque no sabía qué más hacer con mi vida, me puse a estudiar periodismo. Duré un semestre nada más estudiando periodismo, salí corriendo de allí. Y en realidad lo que me dediqué durante todo ese tiempo, en esos 6 meses, fue a viajar por Colombia en autobús. Entonces me subí a autobuses y me iba a distintos lugares de la geografía del país, especialmente al Caribe, me iba a pasar allá días, y etcétera, eran tiempos distintos. Y en esos viajes en autobús leí Borges, y me cambió realmente la manera que yo tenía de entender la literatura y la vida y todo, ¿no? Entonces fue mi lectura de autobús. No sé qué pueda decir de mí el hecho de que leí Borges en unos autobuses horrorosos que son mucho peores que los Greyhound de acá. Y con unas carreteras horrorosas, al lado de abismos vertiginosos en la cordillera de los Andes, y dañándome los ojos, dañándome la vista en ese ejercicio, ¿no? Pero sí, ese es básicamente mi mito fundacional barato. Hola, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. En mi caso, yo creo que al principio, como Dani decía, hubo como un enganche fuerte con el lenguaje. Después, los libros llegan más tarde, que está Cortázar también. Muy chiquita, agarrar Borges y decir, ¿qué? García Márquez, La Playa, sí. Pero primero, sí, como... Yo soy una persona bastante intensa y ya de chiquita tenía como muchas opiniones. Y me acuerdo, ya en segundo grado, la primera oración que escribí con la puntuación muy intencionada. Y por suerte tuve una maestra que me la señaló y me la elogió. Así que sí, primero vos habías preguntado algo del proceso, digamos, como la inspiración. Siempre una idea que desde muy chica que quiero como marcar, decir mi punto de vista. Entonces después con los libros, bueno, como sabrán, los libros siempre están hablando entre sí. Entonces, primero básicamente me dedicaba a escribir en mi diario todos unos razonamientos de por qué no quería tomar la leche o ir al colegio, tratando de darle una forma con gracia siempre, ¿no? Como creaba ese tipo de como silogismo, muy chiquita. Pero después, bueno, me dediqué a escribir diarios y muy joven me quedé embarazada, entonces me pareció razonable estudiar Derecho. Y mientras hacía eso, tenía un blog, que en realidad muchas veces me presentan como lo era, eso es lo que yo hice
durante 4 años, creo. Y después hice varias otras cosas con la literatura. Una vez leí una, hace poco, una biografía que decía, salió de un blog. Me imaginé a mi mamá eyectada como de un blog. Entonces me pareció como playero. Pero supongo que también es verdad, salí de un blog, me eyectó, me dio mucha visibilidad y lo agradezco mucho. Conocí a un montón de gente maravillosa gracias a eso. Pero me parece también que es medio engañoso porque da a la gente una... Me parece, ¿no? Que puede darle la idea a la gente, ah, que bueno, voy a hacer un blog, a lo mejor me convierto como en escritor, no sé. Que es claramente posible, pero creo que eso tiene más que ver con como una posición subjetiva, cómo uno va por la vida. Pero bueno, hoy en día sí, lo que me inspira, mi proceso, digamos, sigue teniendo que ver con una idea de lo que quiero decir sobre la literatura. En ese sentido le estoy hablando a otros libros o de lo que está pasando. Y empieza por ahí, por eso quizás sea tan mala narradora. Porque en realidad debería haberme dedicado a ser ensayista o poeta de última, con el flash con la palabra, pero sí. Bueno, eso. Bueno, han mencionado a Borges, no pasa. Han mencionado a Borges y a Cortázar, y lo acabas de decir que los libros siempre están conversando, ¿no? Entonces, hay una tradición muy rica latinoamericana, ¿no? ¿Cómo ustedes...? Que es muy problemático esto, ¿no? Esta etiqueta latinoamericana, y mis estudiantes están cansados de oírme decir eso. Pero, entonces, ¿cómo se ven ustedes? ¿Se ven como parte de esa tradición? Obviamente, estos autores han informado su trabajo y su vida. ¿Cómo ven todo eso? No, de escritor latinoamericano, ¿cómo se ven y se consideran escritores latinoamericanos? La respuesta rápida, sí. Juan. Sí, lo que pasa es que voy a repetir una idea que dije el otro día The Wild Detectives, cuando estábamos allí, es que el propio Borges tiene un texto que se llama El escritor argentino y la tradición, donde básicamente lo que dice es ser latinoamericano es ser capaz de alimentarse prácticamente cualquier tradición, ¿no? Y de cualquier época. Es como que nuestra extraña o nuestra particularidad o incluso nuestra tragedia histórica, curiosamente nos da un punto de vista en el mundo y en la historia y en el tiempo donde es posible jugar con todas las tradiciones, jugar con los anacronismos, como con las distintas coexistencias de tiempos. Nosotros somos, digamos, ser latinoamericanos al mismo tiempo, estar habitando tiempos muy antiguos y tiempos sumamente modernos, y por eso mismo estar como muy en el futuro, como una... simultaneidad de tiempos allí, en movimiento perpetuo. Entonces, pues sí, obviamente somos escritores latinoamericanos, estamos insertos en una tradición, pero al mismo tiempo, por eso mismo, siguiendo las enseñanzas de Borges, pues estamos bebiendo de todas las fuentes posibles, ¿no? Sí, yo también me identifico, digamos, con la etiqueta de escritor latinoamericano, aunque muchas veces no sé exactamente a qué se refiere. Y a veces más que latinoamericano me gusta pensar que el horizonte de la tradición inmediata es la lengua, incluyendo España también, de alguna manera, ¿no? La familia de mi madre son de España y tuve como mucha relación con la literatura española desde muy chico. Y creo que sí, aunque efectivamente bebemos de muchas otras tradiciones y leemos pues otros idiomas y literatura de cualquier lugar, hay un horizonte, un primer horizonte de la tradición que enriquece mi trabajo, que tiene que ver con el lenguaje, con libros escritos en español, ¿no?
que me relaciono quizás de una manera más intensa. Luego es verdad que dentro de Latinoamérica pues hay una especie como de bolsillos de tradición distintos o como de núcleos de tradición distintos, y no se lee lo mismo en todas partes. En México leemos algunos libros que circulan menos en otros países de América Latina, en Argentina circulan algunos autores que quizás no son tan accesibles en México, etc. Pero creo que cada vez más, y un poco iniciativas como esta, y poder compartir algunos días con colegas de otros lugares, abre un poco esos horizontes y rompe esas fronteras, y terminamos leyendo de una manera más promiscua todo lo que se escribe en el continente, ¿no? Bueno, sí, rápido. Sí, yo también, lo que pasa es que una cosa que a mí me parece muy positiva y saludable, bueno, así lo veo yo, es que quizá, por ejemplo, hace ratito que se hablaba del boom, o sea, durante mucho tiempo, sobre todo hacia afuera, el boom era como la gran cara o tradición de la literatura latinoamericana, y yo creo que ahorita, pues en la actualidad, sería muy difícil encontrar algún tipo de paradigma literario o estético que diera una identidad tan fuerte. Yo creo que hay muchísima mayor heterogeneidad, cosa que, insisto, me parece muy saludable, aunque sí creo, esto lo hemos hablado respecto de la antología de Bogotá, porque siempre en las mesas surge, bueno, ¿cuál sería el punto en común entre los 39, no? Y pues obviamente no lo hay, y como decía ayer Daniel, ni siquiera necesariamente lingüísticamente, porque por ejemplo hay un escritor en la antología que es Mauro Javier Cárdenas, que escribe en inglés. Claro que es un escritor latinoamericano, todo demás, pero no escribe en español. O una de las chicas brasileñas escribe en portugués, me parece. Entonces ni siquiera es que los 39 escribamos en español, pero sí creo que hay temas que de alguna manera están presentes en casi todos y todas los que estamos ahí, pues como la precariedad, como la violencia, la desigualdad, incluso quizá el machismo, pues porque son realidades que definen buena parte de la realidad latinoamericana, y entonces es muy difícil, yo creo, que alguien se sustrajera del todo a esto. Y otra cosa que quería decir es que también me da a mí la impresión de que por la propia precariedad del mundo literario en América Latina, donde es muy, muy, muy difícil que alguien pueda vivir de la escritura, o sea, casi todo el mundo escribe, pero tiene, da clases o es periodista, o bueno, como yo soy editor, o sea, no sé, es muy difícil poderse dedicar de lleno solamente a la escritura, pero yo creo que eso tiene una parte negativa, en el sentido de que, pues, te tienes que ganar la vida de otras maneras, o sea, implica pues un mayor esfuerzo de alguna manera, o limitaciones de tiempo, o sea, quizá no, uno no se puede, o mucha gente no se puede dedicar plenamente como le gustaría a la escritura, pero creo que también esa misma precariedad tiene una cara muy buena, que es que es más fácil hacer lo que te da la gana, porque como de todas maneras no vas a poder vivir de eso, es muy difícil, bueno, no, sí hay, pero yo casi toda la gente que me gusta, que está escribiendo en América Latina, realmente no está tan preocupada por cuestiones como el mercado o el éxito, o porque de todas formas no tiene sentido hacerlo, y yo creo que a veces en otros países esta preocupación con vivir de la literatura, con ser un escritor o escritora profesional de alguna manera, produce un cierto tipo de literatura un poco más homogéneo, incluso en algunos casos, yo lo he sabido aquí en Estados Unidos, se empieza a meter muy fuertemente a la literatura categorías de corrección política, por ejemplo, ¿no? Y creo que esto en América Latina pues pasa un poquito menos, y eso tiene como resultado que de pronto hay cuestiones más experimentales o más arriesgadas, pues, porque precisamente por la propia precariedad da un poco igual, entonces eso creo que da un poquito más de libertad a la hora de escribir. Yo creo que todavía estoy tratando de entender del todo qué significa a partir de... Yo ahora estoy en la Universidad de Iowa haciendo un MFA, y hasta entonces siempre viví en Argentina,
Entonces creo que saliendo de ahí me voy dando cuenta de a poco qué tengo de Argentina. A veces uno tiene que salir para darse cuenta de eso. Y de latinoamericana, que también me pasó a la vez esto de irme y de ser incluida en esta lista. Y entonces ahí empecé como a pensarme más de una forma continental, si se quiere. Ahora cuando volví a Argentina en julio, lo que me pasó fue, o sea, antes que nada estoy con Juan y con Borges respecto de que podemos tomar o tenemos el derecho de no quedarnos pegados a los autores canónicos de nuestro propio país, o sea que podemos leer a todos y charlar desde nuestros libros con quien se nos ocurra, esa libertad seguro. Porque lo que dije a Borges ahí, eso de en el Corán no hay camellos, ¿no? Está en el lenguaje ya, nuestra argentinidad, la misma argentinidad, si se quiere, nuestros propios países. Entonces, sí, cuando volví a Argentina me pasó algo muy loco, que me sentía muy emocionada de, no sé, sentía que en todas las esquinas había Lunfardo y que Lunfardo era Firulete y que Firulete era un gol de Maradona. Me agarró como una cosa así, me sentí muy argentina, cosa que antes no se me hubiera cruzado por la cabeza. Yo sentía que Arlt estaba por ahí, ¿viste? Entonces sí, me di cuenta que era más argentina de lo que había esperado. Y sí, en Iowa, y acá conversando con ustedes y teniendo tantas cosas como en común y leyéndolos y pensando las cosas que proponen, me voy sintiendo como más latinoamericana a ese nivel. Pero es un proceso que todavía está empezando, en mi caso. Una pregunta más y después ustedes pueden hacer preguntas, ¿no? Pero si hay estereotipos hacia la literatura latinoamericana, hay muchos estereotipos sobre lo que significa ser latinoamericano, ¿no? Y ya hemos comentado esto en estos días un poco. Pero ¿cuáles son las cosas que ustedes creen, ¿no? Que los norteamericanos malinterpretan más, o las cosas más estereotipadas de lo que significa ser latinoamericano, o mexicano, o colombiano, o argentino? Pues, ay, es una pregunta difícil, porque no tengo la perspectiva de haber vivido en Estados Unidos, aunque sí en Canadá viví un tiempo, pero creo que a veces hay estereotipos que surgen como de la experiencia de cada persona con respecto a Latinoamérica. Es decir, si tu única experiencia de Latinoamérica es ir a Cancún y pasar 3 días ahí, pues a partir de eso tienes que hacer una idea, una extrapolación de lo que es Latinoamérica, y evidentemente va a ser una distorsión subjetiva. Con respecto a la literatura, creo que hay como una expectativa de magia o de una especie de surrealismo ambiental generalizado, donde todos los libros tienen como algún aspecto misterioso, irracional, que no necesariamente es así, ¿no? La literatura latinoamericana es mucho más variada y hay realismo sucio, hay experimentos de ciencia ficción, libros policiales. Creo que el rango es muy amplio. Y más allá de la literatura, pues, o sea, evidentemente la idea, yo creo, en Estados Unidos de Latinoamérica tiene mucho que ver con la migración, con los migrantes, sobre todo mexicanos y centroamericanos que viven aquí y que son un poco los representantes de nuestro continente en Estados Unidos. Entonces, pues evidentemente esa gente que migra está en una situación de desventaja
social, económica, y creo que en ese sentido sí es representativo. O sea, sí es verdad que el continente, pues el continente latinoamericano, pues adolece de corrupción, de violencia, de guerras internas, subvencionadas un poco por la política estadounidense, que generan estos flujos migratorios, ¿no? Entonces son estereotipos como circulares que se autoalimentan de alguna manera, porque Estados Unidos en cierta medida provoca esos flujos migratorios que sostienen el estereotipo, ¿no? Esa es mi impresión. Sí, bueno, el otro día bromeamos con Juan, que es de Colombia, porque las novelas de Juan, por ejemplo, han sido consideradas de pronto como no colombianas, ¿no? O sea, como no particularmente colombianas, cosa que me parece una categoría bastante rara y un poco absurda. Y entonces bromeábamos con que cuando iba a escribir su novela sobre los hipopótamos de Pablo Escobar, ¿no? Para que fuera plenamente colombiana. Y yo creo que, digo, yo estoy un poquito más familiarizado con el caso mexicano, pero sí, un poco como decía Dani, yo creo que sí hay una cierta expectativa de lo que se debe escribir en México en este momento, muy asociada al momento histórico mexicano, que pues probablemente los últimos 10, 15 años han sido los más violentos en la historia del país. Entonces, de alguna manera, se espera que la literatura mexicana, yo creo, hable de temas, pues, o de narcotráfico, o de violencia, o de migración, o sea, y si no, de alguna manera pasa un poco esto que decía con Juan, se considera casi como si fuera una novela no mexicana. Y otra cuestión que, o quizá en esto me equivoco, pero bueno, esa es mi percepción, me da la impresión de que a veces hay una confusión cuando se lee pues esos libros mexicanos o literatura mexicana, en el sentido de que hay realidades en México que son sumamente cotidianas, que toda persona que haya vivido en México sabe que son situaciones, pues, que están ahí, que se convive con ellas de manera cotidiana, que son terribles y que son horrorosas, pero que de todas formas forman parte de nuestra realidad. Y a veces me da la impresión de que si uno, o sea, alguien escribe sobre ello, parecería que está como consintiendo, o sea, si no lo escribes en torno de franca denuncia, pues que a veces la franca denuncia, pues a veces no tiene lugar en una novela, porque entonces se vuelve panfletario. Entonces, si uno trata de abordar esos temas con un cierto grado de sutileza o de complejidad, parecería que uno está como aliándose o aprobando o incluso siendo cómplice de esas realidades. Y además quisiera contar una anécdota que me sucedió el año pasado en un festival literario en Chicago, que me parece que ilustra un poco esa situación. No es propiamente literario lo que sucedió, pero creo que va en esa dirección. Y es que en este festival se nos puso a trabajar con algún artista local, y en mi caso yo trabajé con un artista que se llama Danny Jaez, que él ha trabajado muchos temas de racismo porque él lo ha padecido, entonces su parte de la pieza tenía que ver con temas de raza y discriminación y esto, y yo hice un video donde tomaba pequeños fragmentos de telenovelas o de películas mexicanas donde se representan estereotipos de empleadas domésticas, de obreros, de choferes, y incluí una escena de una telenovela donde había una implicación de abuso sexual a una empleada doméstica, porque desgraciadamente es algo que ocurre muy comúnmente en México, y el hecho de que yo incluyera esta escena causó una grandísima ofensa, al grado de que después fuimos a un bar y llegó una chica muy molesta y me tiró una cerveza en la cabeza porque estaba muy, muy, muy ofendida porque yo hubiera incluido esto. Pero a mí me resultó, pues, un poco sorprendente, porque yo decía, pues yo no estoy de acuerdo, no es una realidad que yo promueva, no es una realidad que a mí me agrade, pero en tanto existe, me parece que hay que abordarla, hay que mostrarla, hay que hablarla. E insisto, parecía como el hecho de que yo la incluyera ahí, como si yo estuviera del lado de que eso ocurriera, y creo que eso pasa a menudo con este tipo de hechos de la sociedad mexicana, que, insisto, son abominables, pero pues no por eso me parece que no haya que abordarlo. Y yo traduje esta
extracto del libro y yo no me sentí ofendido para nada. Es un parte del libro que es muy importante, creo yo, porque se da una entrada en la mente del personaje que habla y, tú sabes, eres una persona horrible y es producto de su sociedad y todo. Y él piensa así, nada más. Pues está, me juntan como varias ideas al mismo tiempo. Una es que yo creo que también, o sea, existe, quizá pues por una serie de momento histórico, de coyunturas históricas en las que estamos ahora mismo, donde tiene tanto peso las políticas de la identidad, ¿no? Sobre todo, pues obviamente de una manera muy marcada, que es una cosa que se ha fomentado desde las instituciones y desde la academia de Estados Unidos, una cierta perspectiva de las políticas de identidad donde se supone que debería haber una especie como de índice de representación adecuada de las nacionalidades o de las identidades. Y a mí eso me parece siempre muy problemático, que se asuma casi como una especie de ideal regulativo, ¿no? Como de, como vamos a pensar, la correcta manera de representar a un paraguayo, ¿no? Como este señor paraguayo está muy mal representado porque así no se amarran los zapatos los paraguayos. Entonces, entonces me parece que eso siempre trae una cantidad de problemas y sobre todo trae una cantidad de como de presupuestos que se dan por sentado de que existe realmente la manera correcta de representar a un paraguayo, ¿no? Y que hay un paraguayo. Y de que no, y entonces, y de que la comunidad paraguaya universal va a estar contenta con ese índice de representación. A mí eso me parece un problema que no es solamente un problema político, sino también un problema estético, un problema precisamente de técnicas de representación que obviamente me atañen de manera muy cercana, pues porque yo soy escritor y trabajo todo el rato con esas técnicas. Yo creo que hay una especie de ¿cómo diríamos esto? Como de marco ya de prejuicios asignado y eso para el arte no es bueno, y creo que en definitiva para la política tampoco es bueno. Es más fácil creer que existe la manera correcta de representar al paraguayo que asumir de entrada el fracaso de la representación. No hay forma adecuada ni correcta, ni desde el punto de vista ético, ni moral, ni político, de representar a ese paraguayo. No hay forma. No. Si admitimos ese fracaso de entrada, si admitimos eso como el punto de partida, me parece que empiezan a surgir preguntas mucho más interesantes, sobre todo, sobre la identidad, sobre la política y especialmente sobre la literatura y sobre lo que la literatura hace con las cosas y con los objetos que trata de tocar. Cuando todos sabemos cuáles son los, por lo menos durante temporadas, cuáles son los estereotipos de moda sobre los colombianos, pues, y yo pues, lo sabemos, ¿no? O sobre los cubanos o sobre los paraguayos. Pero me parece que yo también creo que los estereotipos forman parte de los grandes mecanismos de representación, o sea que siempre el estereotipo es como una cristalización, como una forma cristalizada de prejuicios, síntomas, que muchas veces hablan más de quien tiene el síntoma que del objeto mismo, ¿no? Es decir, el prejuicio, el estereotipo siempre habla más de quien lo tiene que del objeto al que se está refiriendo. Y como cristalización de síntomas, siempre es un lugar de trabajo y es un lugar interesante, ¿no? Lo que hay detrás de un insulto, lo que hay detrás de un insulto racial o étnico, o detrás de una mala palabra, ¿no? Entonces, me parece que esos son los lugares de trabajo, no son lugares de los que haya que
huir, es como, no, no, no voy a entrar allí porque, porque está mal. No, al revés, tenemos que entrar ahí porque está mal, ¿no? Tenemos que sumergirnos de cabeza dentro del estereotipo para ver qué carajo es lo que tiene, ¿no? De qué está hecho, de qué está construido. Entonces, yo creo que esas son las preguntas que a mí me interesa hacerme, al menos como escritor, ¿no? Bueno, entonces, si hay preguntas del público, sí, por favor. Siguiendo con el tema racial, estereotipos, yo creo que se siente más fuerte aquí en este país que, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, porque forma parte de la historia política muchas veces de aquí. Como les decía, el estereotipo no es más como que un cajón, una cápsula en la cual guarda información rápido. Lo malo es que a veces eso lleva a perspectivas malas en masa, y esas masas mal informadas, por desgracia de la historia, eligen a líderes mal informados. Esos líderes mal informados también fomentan leyes y pólizas mal informadas. Desde el punto de vista, muchas veces dicen que es más fácil juzgar algo estando afuera del problema que estando dentro. Y mi pregunta para ustedes es, yo sé que ustedes han leído muchas veces de que un libro cambió la historia, cambió la política de este país y ha cambiado la historia. Pero ustedes como escritores, ¿qué consejo darían a la población de esta escuela, que yo lo considero un microcosmo de la situación de los jóvenes, de la poca representación latina? ¿Qué consejos darían ustedes a cualquiera de ustedes en cuanto a cómo disminuir, si no de plano, exterminar dichos estereotipos? Entonces la pregunta es, ¿qué consejos tienen para disminuir los estereotipos que podemos tener aquí en nuestra universidad por falta de representación latina? O sea, pues yo creo que, gracias por la pregunta y el comentario previo, me pareció muy, muy bien articulado. Creo que como escritores, o yo como escritor, si algo he aprendido es que las historias, que vale la pena escuchar las historias de las personas. No soy muy bueno dando consejos en general porque no creo que sea el papel del escritor tampoco, pero sí creo que es importante aprender a escuchar las historias de esos pocos latinos, de esos pocos otros diferentes que están entre ustedes. O sea, que en vez de asumir la historia de una persona, estén abiertos a escuchar de dónde viene, cómo llegó aquí, cómo llegaron sus padres, y en ese ejercicio de escuchar, creo que surgen matices que desbaratan el estereotipo, porque todas las historias, aunque tienen algo en común, tienen también sus particularidades y sus diferencias, ¿no? Entonces creo que eso de alguna manera enriquece la imagen que tenemos del otro, en vez de asumir, pues tratar de enterarse un poco más, ¿no? Y creo que no solo es algo exclusivo de Estados Unidos, ni desde luego de esta escuela, es decir, en México, pues se vive un problema de racismo también, del que se habla menos quizás fuera de México. O sea, la población indígena es sumamente discriminada y hay también un estereotipo de los pueblos indígenas que arrastramos desde hace siglos y que es uno de los grandes lastres del país, ¿no? Entonces creo que sí hay alguna especie de camino de reconciliación, creo que tiene que pasar por escuchar las historias de los otros. Sí, yo coincido con lo que dice Dani, me parece una muy buena política.
acercarse, y lo concreto de eso, ¿qué significa? Ya mismo estar acá y escuchar es eso. Seguramente se ha caído algún estereotipo en el curso de esta conversación. A mí lo que me sirve siempre, bueno, también leer, es eso, ver gente distinta, no siempre la misma, y viajar lo posible, si se puede, acercarse al otro. Escuchar. Yo solo quiero añadir una cosita chiquita, y es que primero ahondar en lo que dice Dani sobre el racismo estructural, absolutamente estructural, ligado a un fenómeno también de clase en América Latina, ¿no? Nuestros países hay un racismo estructural naturalizado, muchas veces la gente ni lo ve. Gente que no se considera a sí misma racista, pues, tiene actitudes racistas constantemente. Y en el caso de Colombia es muy particular un dato, y es que nosotros, después de Brasil y Cuba, somos el país con más afrodescendientes de América Latina. Es decir, tenemos una población negra enorme, enorme. Es decir, somos 50 millones y hay casi 20 millones de negros. Es decir, somos un país sumamente afro, ¿no? Que apenas de unas pocas décadas para acá empieza a descubrirse un país afro, ¿no? Donde por supuesto también hay poblaciones indígenas, pero donde el peso de lo afrocolombiano es mucho más, empieza a ser mucho más preponderante. Y lo otro que podría decir yo respecto a como consejos y eso, pues no tengo consejos para darte, pero lo único que sí te puedo invitar a pensar o reflexionar es sobre el tema del acceso a la educación. Y creo que es una lucha que no solamente hay que dar en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Es decir, yo envidio mucho el sistema de educación gratuita universitaria que tienen en Argentina. En Argentina cualquier persona puede ir a la universidad y es gratis, ¿no? Una sociedad que tiene educación universitaria gratuita, de libre acceso para todo el mundo, es una sociedad evidentemente más igualitaria, porque tú, da igual que tu papá sea mecánico, da igual que tu papá sea panadero o cualquier cosa, evidentemente la posibilidad que vas a tener tú para hacer cosas en la vida te pone inmediatamente en el mismo, casi en el mismo nivel que una persona que ha sido una privilegiada toda su vida, ¿no? Entonces yo creo que una lucha que creo que todos tenemos que dar en el mundo en general, y pues en las Américas podríamos empezar a hacerlo, es exigir educación universitaria gratuita para todo el mundo. Y el resultado es un libro, un poema. Entonces, si quisiera compartir alguna anécdota, alguna historia que nos marcó de cierta forma, que se convirtió en una historia, me encantaría escucharla. Es una pregunta difícil, gracias. A mí me pasa que, por ejemplo, tengo muy mala memoria, entonces muchas veces las cosas que me pasaron no me acuerdo bien y termino inventándome todo lo que pasó. Entonces, como que lleno los huecos de la memoria inventándome completamente como una historia privada sobre los acontecimientos, ¿no? Y creo que eso tiene que ver como con mi tendencia a la ficción de alguna manera. Pero también creo que sí, efectivamente ayuda a tener experiencias de todo tipo realmente para escribir. O sea, creo que, por ejemplo, cuando, como decía Edu, ¿no?, que hay países donde es más fácil dedicarse a la escritura y la gente quizás llega más rápido a dedicarse solamente a la literatura y tienen menos tiempo de trabajar en otras cosas. A mí yo creo que algo que me marcó mucho fue trabajar antes de escribir, ¿no? Viví en España y trabajé
en una heladería, como sirviendo helados durante todo el verano, y era horrible porque hacían 40 grados de temperatura, muchísimo calor, y todo el mundo quería un helado. Entonces, en una heladería que tenía unas colas de cientos de personas, en una zona muy rica de Madrid, donde iba gente, pues digamos, eran un poco groseros a veces con el servicio, y creo que esa experiencia de alguna manera marcó también mi escritura. Aunque no haya escrito específicamente sobre esa anécdota, hay algo como en esa relación de estar subordinado en el trabajo que creo que está en mi libro, o está en mis libros de alguna manera. Bueno, yo, por ejemplo, para mí, mi familia paterna, la familia del lado de mi padre, para mí son de los peores seres humanos que he conocido jamás en mi vida. Sí, no, en serio. O sea, tienen todos los antivalores de la humanidad, los profesan ellos. Son racistas, son misóginos, son clasistas, son espantosos realmente. Y sí, exactamente, tienen fotos con Henry Kissinger, sí. No, sí, en serio. Que mi abuelo era político. Y por ejemplo, en el texto de la antología de Bogotá, es un monólogo ficticio de un político mexicano huido porque cometió actos de corrupción, entonces está como en una casa escondido esperando que vengan por él. Y en ese texto, por ejemplo, hay varios episodios que no voy a contar aquí porque me da vergüenza, pero o sea, varios episodios o frases incluso pronunciadas o por mi abuelo o por miembros de mi familia, pues porque formaron parte de la educación. Entonces digo, me gustaría tener una anécdota que hubiera pasado que fuera más bonita que contar, que se ha trasladado a mi escritura, pero a veces pienso que buena parte de mi escritura o de lo que he tratado de escribir es justamente para tratar de, no diría de vengarme, porque tampoco es esa mi intención, porque ni siquiera creo que vale la pena, pero pues sí tratar de entender o de hacer las paces con esa cosmovisión o con esa forma de ver el mundo. Pues con, en ese texto en específico, pues insisto, buena parte de la educación que yo recibí es la ideología o la mentalidad de este personaje. Lamentablemente ya son las 12 y podemos continuar la conversación. Los escritores se van a quedar aquí, pero sé que muchos de ustedes tienen clases, entonces quiero darle las gracias